enteraste de cuál es la verdad sobre el arresto de Juan de Dios Pantoja? Así como lo oyes. Y es que un video que se ha vuelto reviral y ha creado mucha controversia por todas las redes sociales es este clip donde se ve que Juan de Dios Pantoja es arrestado por la policía en Estados Unidos. Si quieres enterarte de la razón, entonces ve a darle clic al linkcito que te dejo en la descripción. Pues bueno, alrededor de este clip han surgido muchas teorías. Algunos creen que es completamente real y que la familia Jukilop está pasando por un momento muy complicado. Sin embargo, muchos otros aseguran que es falso y que se trata de una broma, un reto o hasta un video musical. Por eso en este video te vamos a mostrar algunas pruebas que encontramos para que tú nos digas si es verdad o no. Empezamos con los mensajes de apoyo que ha estado recibiendo Juan, ya que Kim Loaiza fue de las primeras en publicar un Twitter. Ella lo hizo con un emoji de corazón roto. Cecia Loaiza escribió un mensaje que decía: ¡qué injusticia! Mientras que Queen Buenrostro escribió: ¿qué está pasando? Y mi corazón estalla de dolor. Además, César Pantoja posteó en Instagram un par de emojis con la carita triste. Pero aunque todos se muestran súper preocupados, una de las cosas que más ha llamado la atención es que después de los mensajes de César y Queen, ambos continuaron con sus historias como si nada. César siguió en Instagram con preguntas y respuestas sobre la vida de su bebito Arturo. Y Queen hasta hizo un live donde no mencionó para nada este tema. También nos hemos percatado de que la patrulla que detuvo a Juan de Dios se ve bastante extraña, ya que las luces están en la parte del cofre y no tiene placas, pero los carros que suelen llevar los policías en Estados Unidos se ven como este que está en pantalla, con las luces en la parte superior y placas al frente. ¿Crees que sea real? Otra cosa que llama la atención es que la detención fue en Estados Unidos. De ser real, habría sido detenido la noche del 29 de mayo, pero tan solo un par de horas antes estaba todavía en Chile, donde Kim y Juan se presentaron este pasado fin de semana con el Bye Bye Tour. Y tan solo para que te des una idea, este vuelo de forma directa llega a durar un poco más de 11 horas, por lo que pone en duda la veracidad de la detención. Otros fans se han percatado de que Juan porta la misma ropa con la que subió historias hace una semana, y a menos de que no se haya cambiado, eso quiere decir que el video del arresto fue grabado una semana antes. Entre las pistas, también resaltan que en el piso durante la detención se alcanza a ver una cámara profesional, por lo que muchos Juki fans están seguros de que se trata de la grabación de su próximo video musical para la canción Peligrosa. Cabe destacar que hasta ahora ningún miembro oficial de la familia Jukilop o el manager Leo de la O ha salido a aclarar o desmentir los hechos, por lo que Twitter se ha llenado de mensajes en contra de ellos. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios qué piensas. ¿Crees que el arresto sea real? ¿Crees que se trata de una estrategia de promoción? No dejes de contarme tu teoría en los comentarios. Mientras te tomas el tiempo de hacerlo, nosotros estamos preparando el trending de hoy que seguro te va a encantar, porque en este canal somos como eres tú, somos Elliot, somos Gen Z.